Bueno, ba, bazen astea, ez? Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Nirekin daude Koldo Olestia, Afagiko presidentea eta baita ere Maximo Goikoetxea, Ubisa Fundazioko zuzendari exekutiboa. Irailaren 21ean, osteguna Alzheimerraren munduko eguna izango da, denok dakizuten bezala, eta hori dela eta Afagik kanpaina oparo bat antolatu du ni neu nauzu lemapean. Bihartik hasita zenbait mai informatibo jardunaldi eta abar egingo ditu Gipuzkoako hainbat herritan. Aurten gainea kongresu bat egingo dute Kursal Jauregian Donostia Gutuna izenpean. Koldok eta Maximok zehaztasun gehiago eman baino lehen, azpimarratu nahi dut Aldundiaren eta Afagi bezalako elkarteen arteko elkarlana, Alzheimerdunen eta beren senitartekoen eta lagunen bizikalitatea hobetzeko. Alde horretatik, aurtengo lemari erreparatuta, ni neu nauzu, sigo siendo yo, esan nahi dut Alzheimerrak oroitzapenak ezaba ditzake, baina ez du ezabatzen izan den, baden eta izango den pertsona. En torno a la enfermedad del Alzheimer, creo que es importante también recordar que el diagnóstico precoz y certero ha sido desde siempre y continuará siendo una de las principales aspiraciones del movimiento asociativo. Y aunque todavía es cierto que queda mucho camino por recorrer, lo cierto también es que se está avanzando mucho y cada vez hay diagnósticos en fases más tempranas de la enfermedad, lo cual permite comenzar a tiempo los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos con una mayor posibilidad y potencialidad de prolongar los periodos de calidad de vida de los pacientes al retrasar la evolución de la enfermedad, el paso de la enfermedad a fases más severas. Nolanahi ere ez dezagun ahaztu prebentzioak garrantzi handia duela eta bide bakarra dela gaixotasunari aurre hartzea. Badakigulako Alzheimerraren lehen sintomak gaixotasuna agertu baino askoz lehenago ikus daitezkela. Horregatik guztiok egon behar dugu adi edozein sintoma agertzen bada ere. Eta orain Koldori pasako diot hitza eta gero Maximori kanpainaren berri emateko, bai zu Koldo. Bai, eskerrik asko Maite. Beste urtea pasa da, azkar, eta berriz zuekin gaude Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte politikako sailaren babesakin antolatzen dugu urtero egun hau, o hil hau esango nuke. Eta aurten lehenengo aldiz baita ere Ubisa Fundazioekin elkarrekin elkarlanean hasita damaki urte eta pikuta aurten bion artean egiten dugu programazio hau. Urteroko helburu nagusia izaten da gizartea sensibilizatu. Urtea damakigu eta beti berdin ezaten ez sensibilizazio beharra dagoela, sozializazio eta normalizazio beharra dagoela, estigmatizazio aurrean behar diogula eta bar. Eta jarritu behar dugu, zerratik oraindik ikusten dugu ez dagoela nahiko sensibilizatu da gure gizartea. Eta lema esan du Maitek sigo siendo yo, ni neu nauzu. Gaixotasuna zuzenki sufritzen duten personan inguruan antolatu dugu kanpaina hau, Espainia guztian. Ez gaixoaren gan, ez pazientearen gan, bai izan den personaren gan, baita ere gaur egun den personaren gan, eta etorkizuna begira izango den personaren gan. Kopuroa kezkagarria da, Alzheimerra eragin duten familiak eta persona, momentu enten Gipuzkoan 12.000 persona, 2030-an bikoiztuengo da, 24.000 eta 2050-garren urtean 48.000 persona. Orduan gaude etorkizuna latz baten aurrean. Horregatik Afagik Alzheimerra tamaina izeleko arazo bat bezala onartzen du.
Eta bere abordaxe integralan bidea sakondu behar dugu eta aurrera pausoak eman behar dugu. Un diagnóstico de Alzheimer no define una nueva persona, define una nueva condición de una persona. El diagnóstico no cambia a la persona que lo recibe, cambia a la sociedad que lo rodea. El diagnóstico precoz y certero ha sido, desde siempre, una de las principales reivindicaciones, exigencias formuladas por el movimiento asociativo. Nos permitirá comenzar a tiempo los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, retrasando la evolución de la enfermedad a fases más severas. Siempre el desenlace será el mismo, deterioro progresivo hasta llegar a la más total de las dependencias. Pero hasta que llegue ese momento, las personas con el diagnóstico de Alzheimer tienen todavía mucho que decir, mucho que aportar a la sociedad de la que siguen siendo miembros parte activa. Es precisamente en ese contexto donde cobra todo su sentido el lema que AFAGI ha adoptado para este Día Mundial. Sigo siendo yo, ni neunausu. AFAGI quiere reivindicar a la persona que hay detrás de un diagnóstico de Alzheimer y quiere contribuir a hacer ver la necesidad de cambiar mentalidades, actitudes, aptitudes, maneras de trabajar, de enfocar el problema, de comunicarse con las personas afectadas. AFAGI considera también que es importante cambiar conceptos y focalizar la atención en la persona más que en el enfermo o en el paciente. Hay que ver a la persona, el miembro activo de su sociedad. En este contexto de cambio de paradigma, AFAGI entiende que la persona con Alzheimer ha de pasar de ser un sujeto pasivo, receptor de atención, a protagonista en la definición de las atenciones que espera, desea o necesita, siempre de acuerdo con esa historia vital que lo ha venido definiendo hasta ese momento. Bere eguneroko bizitzako eremu guztietan protagonismo honek aktiboa izan behar du. Eremu familiarrean, eremu sozialean, eremu laboralean eta profesionalean eta eremu soziosanitarioan. Kontuan hartu behar dugu oroipenak borratu ditzakela, baina ez du borratzen izan den persona eta izango den persona. AFAGI aurrera pausoa eman du aurten, urte honetan, bere estatutuak ere aldatu ditu, eta ez bakarrik hitzetan, baizik partaidetan eta bere ekintzetan, partaide zuzena eskaini diogu afektatuei. Oin arte izan geha, gure definizioan, familiarteko, hasiera batean familiarteko elkartea, gero aurrera pauso bat eman genuen, familiarteko eta lagunen elkartea eta aurten beste aurrera pauso bat eman dugu. Familiarteko lagun eta Alzheimera jasatzen duten personen elkartea. Gu nor gera behaiek representatzeko. Quienes somos nosotros para representarse a ellos cuando todavía siguen teniendo las capacidades. Por eso el cambio estatutario que AFAGI ha incorporado este año, haciéndoles partícipes, miembros activos, incluso de la propia asociación, junto a familiares y amigos del entorno. En cuanto a la programación, este año tenemos mesas informativas en 19 pueblos de la provincia. La quinta cadena solidaria que todos los años solemos hacer aquí en Alderdieder. Y luego hay en seis pueblos tenemos charlas informativas, sensibilización, concienciación, formación, dos mesas redondas y también una jornada de encuentro, como anualmente hacemos cada año en una comarca, y este año tocaba al Goierri, y dentro del Goierri pues en Beasain, porque incluso en Beasain ha habido una campaña previa de sensibilización para la detección precoz, etcétera, y hemos considerado que sería bueno a dar un impulso también esta semana. Y luego el congreso que más adelante ya comentó también Maitena. Eta pausoak emateko beharrezkoa da gizarte zibilaren partaidetza. Eta bide horretan aurrera egiteko AFAGIk bultzatu du Auisa Fundazioa. Horregatik gaur lehenengo aldiz Auisa Fundazioak ere gure ondoan izango dugu. Eta espero dugu hemendik aurrera urte desendetan hiru elkarte o hiru organizazio elkarrekin landuko dugula, hasi gehian bezala eta Maximok aipatuko duen bezala. Oain zu, Maximo. Eskerrik asko. Kolok esan du bezala, Alzheimerra eta beste dementziak arazo larri bat dira. Ez bakarrik osasunen ikuspegitik, baita ere sozial ikuspegitik, eta nik esango nuke baita ere politiko arlotik ere bai. Arazo larri hori adierazteko nahiko da esatea, lau segundutik lau segundua munduan
Alzheimerren diagnostiko bat dagoela. Isto horrekin nahikoa dela. Horren horrean, afagi bezalako elkarteak betidanik eskatu dute plan estrategiko bat Alzheimerren inguruan. Estatu mailan ez dago, autonomia desberdinetan ere ez, Europan zehar bai, estatu desberdinetan daude, baina estatu honetan eta autonomia hauetan, hemengo autonomia hauetan ez dago. Orduan, gizarte zibiletik sortutako erakunde bezala, gure refleksioa izan da, ezin degula beti bili instituzioi eskatzen, dana egiteko. Za? Eta saietu geha, profesionalakin ekimen berri bat martxan jartzea, olako plan estrategiko bat Alzheimerren inguruan eukitzeko. Diputazioan babesarekin, etorgizuna eraikiz egitarauan barruan, gure programa bat aurkeztu genuen, onartu zen, geroa lan zen, eta azpimarratu nahi dut leloa, ez da? Geroa lan zen. Guk pentsatzen dugu gaitz hauen aurrean gizartek orokorki bere erantzuna eman behar dula. Ez dela instituzioen lana bakarrik baizik gizarte osoarena. Hori bultzatzeko, esan da bezala, plan estrategiko baten inguruan lanen hasi gera, eta dagoeneko badugu zirriborro bat. Este borrador de lo que puede ser un plan estratégico el día de mañana lo denominamos Agenda Estratégica para Gipuzkoa frente al Alzheimer y las otras demencias. Se está elaborando con la colaboración de diferentes expertos de las áreas sanitarias, sociales, de investigación, sociólogos, responsables de diferentes entidades y se basa en cinco ejes estratégicos. El primero, la sensibilización de la sociedad. Pensamos que la memoria es de todos y todos debemos asumir el reto que significa la pérdida de esta memoria. En segundo lugar, queremos diseñar el mejor nivel asistencial para estas demencias en este territorio. Eso quiere decir que hay que hablar de prevención, hay que hablar de diagnóstico precoz, hay que hablar de ese modelo asistencial. En tercer lugar, nos preocupa y mucho los equipamientos, programas y servicios que debe haber para dar esa respuesta asistencial. También abordamos en este tercer eje estratégico ese planteamiento. En cuarto lugar, el tema de investigación. Como me imagino conocen todos, el Alzheimer no tiene a día de hoy tratamiento. Solo se les puede ofrecer cuidados a estas personas y hacer el mayor esfuerzo en el tema de la investigación para tratar de descubrir el origen de esta enfermedad. Eso quiere decir que hay que considerarlo como un tema prioritario en el campo de la investigación y que, lógicamente, el presupuesto que impulsa esta investigación debe incrementarse. En quinto lugar, como no queremos que este plan sea un plan más y acabe en el cajón de turno, nos ha preocupado mucho y estamos definiendo a fondo lo que tiene que ser el seguimiento y la evaluación del plan, la puesta en marcha del plan. Estos cinco ejes estratégicos se basan en tres puntos que, desde el punto de vista nuestro, son innegociables. El primero, la defensa de los derechos, no solo defensa, la defensa y promoción de los derechos de estas personas. Son personas que han perdido la memoria, pero no han perdido los derechos. Entonces, nos interesa mucho que cale en la sociedad el tema de los derechos de estas personas con demencia. En segundo lugar, el tema de la autonomía. En la medida que son personas con derechos y todavía tienen una capacidad de vida autónoma, tenemos que defender esa autonomía y todo ello desde la dignidad. Tres principios innegociables que empapan toda esta agenda, todo este plan, que al final se traduce en cinco premisas que, de modo resumido, para no alargar demasiado la intervención, serían: diagnóstico a tiempo y de calidad; en segundo lugar, un apoyo de calidad, que es lo que piden todas las familias una vez que se conoce este diagnóstico; en tercer lugar, un cuidado coordinado en las diferentes fases de la enfermedad, porque las fases son muy diferentes y no sirve el mismo cuidado para todas ellas. Todo esto desde la equidad. Hay que garantizar que esta respuesta a los diferentes niveles que se puede dar sea igual para todos, que no esté condicionada por dónde esté ubicada esa persona. Y en último lugar, y quizá lo más importante, que sean reconocidos como miembros de la comunidad, que es lo que son. Hau dana lantzeko esan da bezala, martxan jarri dugu lantalde bat, oindala lau bost hilabete. Zirriborroa egina dago, 50 folioko zirriborro hori hor dago.
Iraian 22an egingo du lan jardunaldi bat, 342 pertsona zuzendu zaio dokumentua eta ekarpena jasotzeko dinamika sortu dugu, ta? Gure konpromisoa da eta diputazioan aurrean esaten dugu urtea bukatu baino lehen mai gainean izango dula diputazioak agenda estrategiko hau edo plan estrategiko hau. Besterik ez, eskerrik asko. Bai, mi esker. Bukatzeko bakarri falta zait animatzea parte hartzea antolatutako ekintzetan, bereziki larun bat honetak egingo den kate solidarioa da lehenengoa eta beti da importantea behar degun eta nahi degun sensibilizazio hori lortzeko edo behintzat aurrera pauso bat emateko, ez? Por otro lado, Koldo, estoy segura que nos queda mucho recorrido. La Diputación Foral de Gipuzkoa, Abisa Fundazioa y Afagi para recorrer. Es una cuestión, la del Alzheimer, una situación y junto con el resto de demencias, ¿no? que nos preocupan mucho. Y que nos va a afectar mucho. Señalaba Koldo el número de personas que se prevé, ¿no? Padezcan esta enfermedad, y esto hay que situarlo junto con sus familias y junto con su entorno, con lo cual tenemos un reto francamente de magnitud que, estoy segura que de la mano tendremos mejores resultados. Galderarik baldin badukazute. No, siempre andamos, no hemos comentado, pero el déficit que tenemos de saber el alcance real, ¿no? El registro real, que desde el colectivo asociativo estamos demandando. No, que tenemos el déficit de que desconocemos y las cifras varían porque no hay un estudio, ni en Gipuzkoa, ni en la comunidad autónoma, ni en España, ¿no? Y las cifras que barajamos es el 8% de las personas mayores de 65 años, entonces nos planteamos en Gipuzkoa con actualmente un alcance de unos 12.000 aproximadamente personas afectadas con sus correspondientes familias alrededor. Podemos triplicar las personas que tienen algo que ver con el Alzheimer por los cuidadores. En el 2030 hablamos de 24.000 y en el 2050 de 48.000. Y yo ampliaría, apoyando la intervención de Maite, que esto no es un problema solamente de las instituciones, que AFAGI lo tiene clarísimo, que somos parte activa, tenemos que ser agentes activos de cambio y juntamente a UISA Fundación entrar, ¿no?, a reivindicar que históricamente el mundo de los afectados nos hemos centrado en la reivindicación, sino verdaderamente colaborar también con entidades privadas y entidades públicas para abordar este gran problema de futuro. Es que hemos venido porque nos habían avisado a las 11 y estamos tomando ahí un café. Entonces tengo aquí en la mochila. Os doy ahora. Familia, es que eskerrik asko. Eta baita ere, azpimagatu zuen lana importantea dala. La labor vuestra es importantísima, si no llegamos a que la sociedad civil se involucre en el proyecto. Eskerrik asko.